Otra cosa que tiene especial la Gigantios Destructor es que salta. Vamos a verla rápidamente. Buenas amigos, hoy les voy a enseñar una hormiga muy especial que me llegó hace más o menos 2 semanas y pues yo creo que ya es un buen momento para mostrarla. Es una especie muy diferente y pues vamos a decirlo así como entre comillas exótica, así que comencemos. Ah, bueno, y otras novedades, así que comencemos. Vamos a comenzar primero por las novedades pequeñas, entre comillas. La Odontomachus erythrocephalus, que ya tenían esto seco, aquí ya, como pueden darse cuenta, se terminaron de ir. No he retirado este tubo de ensayo porque antes tenían un poquito de pupas acá y veo que ya se las llevaron. Y pues quería que aprovecharan el sustrato que hay acá porque ya tienen sus feromonas y todo el tema, ¿no? Pero quería enseñarles porque ya se mudaron al tubo de ensayo nuevo por el tema de la humedad. Como vemos aquí ya está un tubo nuevecito. Y pues no habíamos podido ver bien esta colonia desde hace tiempo porque estaban en este tubo con tierra. Y pues ahora sí la podemos ver y quiero aprovechar para enseñarles. La verdad es que es muy interesante. Aquí ya podemos ver todas las obreras que hay. Y por supuesto la reina. Aquí la tenemos. Yo las alimenté hoy, así que están poniendo pues a las larvitas. Miren cómo les ponen a las larvas la comida. Y la reina la tenemos por acá. A ver acá. La reina está pegada en el algodón. Entonces, claro, ellas se juntan demasiado y es muy difícil verlas cuando están en la tierra. Pero aquí ya podemos ver, también la colonia está bien, está floreciendo muy bien, floreciendo entre comillas, está creciendo muy bien. Tenemos varias obreritas, creo que alcanzo a contar como unas 8, larvitas, pupas. Y bueno, aquí con el tema del sustrato, ¿no? Aquí en Colombia pues se estila mucho a criar las odontomachos con sustrato, justamente por eso me llegó así, con tierra. Es un tema que quería hacer un video especial, pero la verdad es que pues no es gran cosa como para hacer solo un video. Pero el tema del sustrato, que es una recomendación para las semiclaustrales, que es agarrar tierra del parque, hervirla. Eso es para quitarle cualquier químico, cualquier cosa que pueda afectar las hormigas. Luego si se les pone, obviamente hay que dejarlo secar y luego se les pone y ellas mismas hacen su nido. Ellas solas hicieron todo esto de acá. Entonces pues yo pensé que ellas iban a trasladar tierra de aquí para allá, pero como se pueden dar cuenta, pues no, ellas están bien en el tubo. Yo siempre he criado mis ectatomas en tubo solamente sin sustrato y crecen súper bien. Hay algunas personas que dicen que cuando, como hablo, sienten la vibración y se asustan. Mira cómo hace cuando hablo. ¡Qué loco! Bueno, ¿qué pasa? Que lo que se dice es que cuando ellas crecen solo en tubo, las larvas les cuesta pupar. Entonces las larvas necesitan como sustrato para pupar. Yo no lo he visto con las ectatomas. Es primera vez que tengo odontomachos y pues vamos a ver, ¿no?, cómo es el crecimiento de ellas ahora. Como se pueden dar cuenta, la colonia está súper bien. Entonces todo va very nice. Es un tubo grande, así que aquí van a tener espacio para rato y agua para rato, porque es que la verdad que este tubo está full, o sea, esto les va a durar mucho. Estamos en época de calor, entonces me está pasando unas cosas con unas colonias que también les voy a enseñar. Me está preocupando. Y pues bueno, de momento pues todo está bien. Esta es una de las cajitas antiguas, no he querido moverlas a las cajas nuevas. Entonces este es el modelo de Onansis, que funciona bien. Básicamente es el mismo, o sea, lo que yo hice fue como un versión 2.0 de esto. Y pues funciona bien. Aquí vemos que la colonia está bien, quería enseñarla porque tenían rato sin mudarse, pero ellas escogieron su momento y ya. No voy a retirar todavía este tubo de ensayo porque quiero que aprovechen algo del sustrato. A veces ellas vienen para acá también y pues tal vez ellas mismas trasladan algo para acá y pues puede servir para las larvas. Ahí vemos que hay algunas larvitas que están comiendo. Como les dije, las alimenté hoy. No hice actualización de mis amigas porque ya, o sea, es muy pronto y pues normalmente yo hago ese video cuando las voy a alimentar. Pero bueno, esta era una novedad que quería enseñarles. Vamos a la siguiente novedad. La siguiente novedad es con mi colonia Dorimirmes insanus. Mi colonia Dorimirmes insanus está empezando a morir y es por el calor. Hay muchísimo calor. Les puse agua, fue necesario ponerles agua y ya están bebiendo mucha agua. Creo que ahora voy a tener que refiliar, como dije, las alimenté hoy. Y me di cuenta que hay algunas hormigas muertas acá. Aquí pueden ver. Están empezando a morir. Y pues ellas mismas no se han querido mudar. Yo les puse tubos de ensayo nuevo, pero miren esto. Esto está preocupante, amigos. Es una especie que no se quiere mudar, ellas no se quieren ir.
y pues el calor las está matando y pues se me sale de las manos. Todavía hay oportunidad, no hay, ahí está la reina, iba a decir que no he visto a la reina, pero ahí está la reina, entonces todavía hay mucha prole. Entonces, bueno, también puede ser el ciclo de vida de las hormigas, pero me preocupa que sean tantas tan seguido, o sea, que sean muchas al mismo tiempo. Antes, cuando estaban comiendo, se veían un montón acá. Pero bueno, el ciclo de vida de estas hormigas no lo conozco todavía bien. Ahí están repletas porque les di de comer hoy, les puse agua. Me urge hacerles una mudanza. Creo que voy a... Es que no quiero hacerles mudanza vikinga porque ya una colonia les hice mudanza vikinga en el pasado y lo que hizo fue acabar la colonia. Entonces, el sistema de humedad este de Onassis no está funcionando. Ellas no se quieren mudar para acá. Entonces, me va a tocar ingeniarme algo. Ellas ni siquiera entran, ni siquiera se vienen para acá. Entonces, me va a tocar ingeniarme algo para esto o adelantar el hormiguero. Lo que pasa es que no tengo la cortadora todavía. Pero bueno, esta es otra novedad. Todavía hay esperanza. Están bebiendo agua, están bebiendo líquidos azucarados y bueno, proteína. Entonces, todo por acá, vamos a decir lo que se está empezando a controlar. Hoy me tocó dejar el aire acondicionado todo el día porque es que de verdad está haciendo demasiado calor. Incluso con el aire acondicionado estamos a 31 grados, o sea, estamos al límite de la temperatura para ellas. Entonces, bueno, como digo, yo en este canal muestro lo bueno y lo malo. Y pues en este caso, bueno, no es algo no tan bueno, pero hay que compartir todo eso y pues hay que tener cuidado con el tema del calor. Por acá tenemos mi colonia de Crematogaster crinosa. Y amigos, esta colonia yo creo que ya F también. Como pueden darse cuenta, ya no queda nada de prole. La han estado matando y han muerto las obreras. Quedan unos huevecillos que puso nuevos la reina allí. Y dos obreras, creo que dos o tres obreras, que es lo que quedan. Este hormiguero no funcionó para ellas. Yo creo que ya descarto este hormiguero. Tal vez voy a intentar sacar la reina y las obreras y meterlas en un tubo de ensayo a ver si hay algo. Pero es que me da, no quisiera que se me murieran. Yo creo que yo la enseñé la vez pasada en el video anterior, en la actualización de mis hormigas. La cosa va peor. Entonces es muy probable que ahora mismo en un rato lo haga. Y pues vamos a asumir el riesgo, ¿no? Esperemos que no pase nada. Pero sí me va a tocar desarmar este hormiguero y meter la reina en un tubo de ensayo nuevo a ver si tal vez se recupera, así como la ectatoma. Aprovechando que mencioné esa ectatoma, quiero que vean cómo está. Que es lo que yo les decía, yo las crío solas en tubo de ensayo y florecen muy bien. Miren cómo está esto. O sea, ya no caben acá y la caja de forrajeo está full de obreritas forrajeando, miren. El tubo de ensayo está casi seco. No las he mudado todavía porque todavía les queda un poquitico de agua. Quiero esperar un poquito más antes de intentar mudarlas a un tubo más grande. Y quiero aprovechar a enseñar esta porque me llegó una hormiga nueva. No es la hormiga especial. Hoy voy a enseñar dos hormigas realmente que me llegaron nuevas. Unos intercambios con un compañero del grupo de Telegram. Que por cierto los invito. Está en la descripción del video. El acceso, el link a mi sitio web. Y ahí está el grupo de Telegram. Y pues he hecho unos intercambios muy interesantes con unas especies nuevas para el canal, así que la vamos a ver. Ya las vamos a ver. Esta de acá es una ectatoma. Ustedes saben que las ectatomas son una de mis especies favoritas. Y esta es especial porque es una ectatoma muy grande. Es una especie que se llama Ectatoma tuberculatum. Es una ectatoma de color rojito. Ella venía con pupitas, pero pues por el viaje se las comió. Como pueden ver, es una hormiga muy grande, casi no se ve por el tema de que es un tubo de plástico. Pero ahí más o menos la podemos divisar. Vamos a ver si podemos hacer que ella puso unos huevecillos. Ahí podemos ver que puso unos huevos nuevos, ahí están. La verdad es que pues por el viaje mató la larvita que tenía, traía una larva. Es normal que suceda por el estrés. Y pues yo la estoy dejando ya tranquila para que ella misma florezca. Miren el tamaño de la reina con respecto a mi dedo. Y es una reina rojita. Aquí nos está pasando como con las Camponotus Lindigi, que pues venían en tubito de plástico y nos cuesta verla. Estoy empezando a cuidarla. Pues yo creo que va bien porque ya puso huevos. Y aquí tengo una ectatoma que capturé hace poco. Una ectatoma Ruidum. Y quiero que vean la diferencia de tamaño. Son dos reinas. Esta creo que puso huevos. ¿O qué es eso de allí? No, eso es como unas manchitas ahí. Pero esta es una ectatoma Ruidum. Miren el tamaño de la reina. Y miren el tamaño de la tuberculatum. O sea, es muy grande, amigos. Incluso podemos percibir la diferencia de color. Entonces, es una reina nueva. Vamos a cuidarla. Obviamente, sacarla adelante. Una colonia de esa especie. Quería enseñarla.
Las voy a cuidar exactamente como cuido a mis otras ectatomas. Aquí pues las voy a dejar un tiempo en este tubo de ensayo hasta que se les seque el agua. Así que bueno, en un buen tiempo pues no la vamos a poder ver bien. Pero les puedo decir que pues ya puso huevecitos y está bien. Y ahora sí, amigos, aquí tenemos la especie, una hormiga muy especial. Es la famosa hormiga Giganteops destructor. Tiene un nombre demasiado épico. Tiene un nombre brutal, la verdad. No he mirado quién fue el que la descubrió, pero el que escogió el nombre es un genio. Es una hormiga semiclaustral. Cuando me llegó tenía unos huevecillos, pero se los comió por el viaje. Así que decidí dejarlas tranquilas a ver si volvía a poner y ya puso más huevecillos. Entonces eso me da como la confianza para enseñarlo ahorita un poco. Tengo algunos clips, así que se los voy a ir poniendo en pantalla también como para no molestarla ahora mismo. Hay muy pocas personas aquí en Colombia que la tienen. Conozco dos personas más de un grupo de hormigas que la tienen. Una la tiene en una jeringa y otra la tiene en un terrario. Entonces, pues se me olvidó pedirles permiso para compartir aquí en el video las fotos que ellos compartieron en el grupo. Pero bueno, les puedo comentar que una persona la cuidó en un terrario y otra persona las tenía así en una jeringa normalito, como la gran mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Que es una especie que es nueva, que muy pocos están cuidando y pues yo tengo tenemos la suerte de que, bueno, me la ofrecieron para un intercambio y pues vamos a probar. Al principio le puse un tubo de ensayo. De hecho, aquí lo tengo todavía. Les puse este tubo de ensayo así como está. Lo que hizo fue rasgar todo el algodón y ponerlo así. Entonces me di cuenta que ya estaba intentando llegar al agua. O sea, había muy poca humedad para ella. Estaba guardando justamente el tubo de ensayo para enseñarlo en video. Ella hizo todo esto. Así que decidí armar un tubo nuevo exactamente igual a este. Solo que el algodón lo empujé mucho más. Y el algodón quedó completamente humedecido. Luego de hacer eso, ¿por qué hice esto? Porque no estaba seguro el nivel de humedad que a ella le gustaba. Entonces yo le dije, voy a darle varias opciones a la hormiga para que ella decida dónde se siente más a gusto y se mueva sola para allá, sin tener que forzarla, sin tener que nada. Por eso usé esta caja de forrajeo de doble tubo, estos son diseños míos. Aquí de hecho estamos probando un filamento diferente a ver qué tal. Entonces le coloqué este tubo, no le gustó, decidí pegarle este tubo nuevo. Como les comento, empujé el algodón completo. Es exactamente igual con corcho. ¿Por qué lo hice con corcho? Porque estuve investigando y vi que la hormiga hacía nidos bajo tierra, bajo piedras o en troncos podridos. Entonces decidí ponerle corcho con mucha humedad para tratar de simular ese ambiente natural que tiene ella, ¿sí? Entonces luego de hacer eso, ahí sí la hormiga se mudó, ella solita salió y se cambió. Algunas veces la vi forrajear, por aquí están algunos de los videos, yo la vi forrajeando, saliendo, le gustan mucho los líquidos azucarados. Recibe bien los pedacitos de tenebrio, a ella le gustan los pedacitos de tenebrio. Entonces, la hormiga al parecer está bien y pues vamos a verla, ¿no? Muy rápidamente, porque ¿qué sucede? Esta hormiga tiene una visión muy buena, de hecho, lo especial de esta hormiga es que tiene la mejor visión de todas las hormigas en el mundo. Ella, de hecho, le dicen la hormiga avispa, tiene los ojos muy grandes, grandísimos. Tiene una muy buena visión, es muy sensible, entonces esto la hace muy delicada. Otra cosa que tiene especial la Giganteops destructor es que salta. Esta es la hormiga que salta. Hay algunos videos que estoy colocando en pantalla donde la hormiga salta y la verdad es que es interesante. Espero en el futuro poder grabar algo como eso. Ahora mismo no me atrevo con la reina porque quiero que la colonia se dé, pero bueno, vamos a verla, ¿no? Vamos a verla rápidamente. A ver. Aquí la tenemos, ahí está con los huevecillos. Miren cómo es, amigos. Tiene las patas larguísimas. Es una hormiga muy nerviosa. Ahí tenemos puso cuatro huevos, agarró uno. Como pueden ver, los ojos son grandísimos. Muchos la habrán visto de repente en libros de mirmecología. Es una especie muy exótica, o sea, una especie muy, muy rara. La reina me llegó hace 2 semanas. Yo lo comenté en videos. Ya se está estresando. Ellas tienen ese movimiento en las antenas, lo mueven así. Y pues es muy interesante, una reina muy diferente que vamos a ver si logramos sacar la colonia. Es muy probable que más personas hayan tenido esta hormiga antes y me tengo la cara brillante del calor que está haciendo. Pero pues bueno, no sé si soy el primero que la está criando y haciendo videos. Si hay alguien más, pues lo pueden dejar ahí en los comentarios. Y si hay recomendaciones de alguien que la haya tenido,
Por supuesto, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Como les he dicho, yo he hecho esto para que ella se sienta cómoda y luego de hacer esto puso huevos. Eso quiere decir que es una hormiga que le gusta la humedad media alta. Como pueden ver, los huevos los puso muy cerca del algodón, pero a ella le gusta también estar en el corcho. Ella sale a forrajear, entonces por eso decidí desde un principio darle caja de forrajeo y ventilación. Y pues ella ha salido a forrajear varias veces, así que eso me da tranquilidad. Le gustan los líquidos azucarados bastante. Y como ustedes vieron, la reina está bien, puso 4 huevos. Hay algo particular en los comentarios de las otras personas que han tenido la hormiga. Dicen que ellas cuidan de a una larva a la vez. Entonces vamos a verificar eso también. Si ella puso 4 huevos, vamos a ver cuáles se desarrollan o si ellas dejan desarrollar los demás. Y pues esta es una hormiga, por supuesto, que vamos a ver pocas veces en el canal porque quiero que se dé, así como hicimos con la Camponotus substitutus. Ya cuando tenga las primeras obreras la vamos a ver más seguido, pero quería comentarles que la reina, pues una reina nueva que tenemos, Giganteops destructor, una especie, vamos a decirlo, exótica, que creo que aquí en Colombia muy pocas personas la tienen y creo que soy el primero que está criándola o está enseñando desde el principio. Otra novedad es que tenemos este nuevo mueble, la caja de tortura 4000, le vamos a decir. Otro compañero del hobby nos hizo este mueble que está aquí, que vamos a mostrarlo. Aquí tenemos todas las hormigas ahora y pues la cajita de la muerte la tenemos aquí ahora. Quería que tuviera varios compartimientos así como estos y pues para poder poner los tubos de ensayo, las cajitas de forrajeo. Por acá tenemos algunas otras que no quiero que tengan tanta, que tengan un poco más de ventilación. Por acá tengo las Camponotus y las que como que no quiero que estén tan encerradas. Y las que son de humedad alta las tengo acá. Entonces ellas sí pueden estar encerraditas. Y por supuesto los tubos de ensayo nuevos en la cajita esta. Mientras voy a imprimir algo para poderlas tener más fácilmente. Pero mientras tanto lo vamos a tener aquí. Y pues obviamente la temperatura. Quiero que vean la temperatura en la que estamos ahora. Ahora mismo 28 grados. Para ellas es, vamos a decir, lo que están bien dentro del límite, ¿no? Y estamos de noche, ¿no? Y por acá las colonias, las otras colonias, que están la Feidole, la Solenopsis geminata, que les di de comer una cucaracha, se la están comiendo. Y pues están ahí haciendo la repartición, la vomitación colectiva. Es literal la vomitación colectiva. Ay, se enfocó esto, pero bueno. Por acá tenemos la Dorimirmex, por acá tenemos las cefalotes. Que por cierto, las cefalotes las enseño pues, pero aquí están las cefalotes. Yo las dejo afuera porque son de humedad baja y por eso no las guardo así en el mueblecito este. La caja de tortura 4000. Y bueno amigos, quiero ir mostrando los avances de esta hormiga Giganteops destructor. Y ya más adelante cuando terminemos el proceso, haremos un video como una especie de resumen para los que quieran tener la hormiga o los que quieran aprender cómo cuidarla. Que tal vez no se vean todos los videos, porque ustedes saben que esto es como una especie de diario blog. Entonces es muy difícil encontrar cosas así en el canal que sean específicas, ¿sí? Pero pues más adelante, si la hormiga se me da, haremos un video especial para ella. Tenemos dos hormigas nuevas, Giganteops destructor y la Ectatoman tuberculatum. Por ahí estoy buscando las famosas Monomorium, pero no he tenido vuelos, no han habido vuelos aquí para capturar nuevas reinas, para hacer intercambios. Y pues bueno, entonces vamos a esperar. Eso es todo por ahora, amigos. Yo pensé que me iba a salir un video más cortico, pero cuando uno se entretiene, pues habla, ¿no? Entonces, bueno, nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si es la primera vez que está por acá, si les gustó y si quieren ver más videos como este. Y bueno, hasta la próxima.